Estamos ya de regreso en el segundo bloque de nuestro programa. Muchísimas gracias. Sus reportes de sintonía. Ustedes que nos están viendo también a través del internet, les damos una cordial bienvenida. Hoy hemos compartido una deliciosa receta para que ustedes la incorporen en su desayuno. Esos tradicionales waffles o también conocido como pancakes en otros lugares, con inclusive harina integral. Así que todo lo que nosotros aquí presentamos en nuestro programa es rico y saludable, porque comer bien también es alimentarse bien y saludable. Vamos pasando ya a otro tema. Y quiero, antes de pasar a este tema, yo les comento que tenemos este libro. Este libro es nuestro regalo de producción, así que ustedes tienen esta semana para poder escribirnos, para poder participar. Si ustedes no lo han hecho, les comento y les sugiero que lo hagan, pues hay 10 temas muy interesantes que ustedes van a poder leer en este libro. Y nosotros aquí estamos precisamente regalando literatura que pueda ayudarlos a ustedes a superar algunas dificultades, y todo basado también en autores cristianos que tienen aquí esta literatura escrita con bases bíblicas. Así que va a ser de mucha utilidad para quien pueda recibir este premio. Escríbanos a nuestro correo electrónico, déjenos un mensaje en el Facebook o también en el blog de nuestro programa para que puedan participar. Uno de los temas que más afectan hoy en día a nuestros niños, a nuestros jóvenes en instituciones, en colegios, en escuelas, inclusive en el círculo social en el que se desarrollan, es este tema del bullying. Ustedes han escuchado esta palabrita recientemente, ¿verdad? Se está escuchando este tema del bullying. Antes, yo creo que hace algunos años atrás ni siquiera sabíamos qué es esto, pero la verdad existía. Así que yo quiero que ustedes me acompañen. Vamos a ver de qué se trata este tema llamado bullying. ¿Qué es el bullying? Es un término americano que se ha aplicado a una conducta muy típica, muy común, no nueva, que ha existido desde siempre dentro de la vida, por ejemplo, escolar, estudiantil, y que muchas veces va más allá también a la vida profesional. Esto tiene relación un poco con el comportamiento de un determinado grupo hacia una persona en especial, tratando de provocar en esta persona una dosis muy alta de ansiedad, de inseguridad, de desadaptación en relación al grupo. Todo niño que de alguna manera marca una diferencia más evidente, más clara que los demás, y cuya diferencia no ha sido trabajada adecuadamente como para dar una interiorización y que la persona se sienta bien consigo mismo, se manifiesta a falta de esta seguridad con una actitud de timidez, de retraimiento, y por ende se convierte en el candidato ideal donde van a enfilar un poco el comportamiento agresivo de otros chicos, que posiblemente muchos de ellos también en alguna situación no se sienten plenamente aceptados y por ende asumen un comportamiento agresor, buscando siempre uno más débil que ellos para poder cargar sobre ellos. Es fundamental darles a estos comportamientos agresivos la importancia que tienen y no hacer caso omiso de ellos, pensando que se trata de una situación que los niños deben enfrentar. Las consecuencias de esta práctica pueden ser graves y afectar la autovaloración de los niños y sus futuras relaciones.
muy interesante, ¿verdad? Yo quiero compartirles que estaba revisando algunos videos en el YouTube respecto a este tema y me llamó la atención particularmente el video que ustedes van a ver a continuación y, por supuesto, las recomendaciones de la doctora Silvana Cabezas de acuerdo a este tema. El niño despierta. Sus 13 años vive. Lava sus dientes y de su madre se despide. Tomando sus útiles, de casa a su escuela sale, temiendo que ellos le quiten lo que para él más vale. Siempre en la parada molestarlo decidían, solo por pequeño o indefenso le agredían. De esa escuela, el niño nunca se sintió parte. El ser diferente muchas veces puede dañarte. Sentado a solas en la escuela, su tiempo pasa, deseando que sus padres lo lleven a casa. En el recreo, leche en su cabeza tiraron, y aunque con los mayores se quejara, nunca lo escucharon. De regreso a su casa, seguían molestando. Sabía que mañana seguirían fastidiando. Así que esa noche, a mamá y a papá dio un besito y con mucho cuidado arropó a su hermanito. Salió por la ventana y de noche caminó hasta que su escuela por fin encontró. Se subió al columpio y comenzó a despedir todo aquello por lo que deseaba morir. Y así, con solo un paso, su cuerpo cayó, colgando sin vida frente a quien le falló. Las primeras conductas que se manifiestan entre los niños procuran que estos no sean muy evidentes a los ojos del adulto. Es decir, hay lugares donde se manifiestan más. Por ejemplo, en el patio de recreo, donde el adulto no está acompañando o dando un proceso de acompañamiento. En los baños, que son espacios donde también no existen adultos. Entonces, estos son los primeros pasos. Donde nosotros evidenciamos es cuando el niño empieza a mostrar un cambio de comportamiento. De pronto ya no tiene la alegría habitual, cada vez muestra mayor resistencia a ir a clases. En algunos casos llegan aún a manifestarse algunas reacciones fisiológicas, que puede ser dolores de cabeza, dolores de estómago, vómito, como una especie de alerta, ¿no? Es decir, me estoy sintiendo mal de la sola idea de irme a clase. Y esto debe ser algo muy tomado en cuenta por los padres. A veces son criterios muy rápidos los que se dan alrededor. Es que es muy mimado, tiene que presionarle, tiene que saber que debe hacerlo. En fin, sin investigar un poco qué es lo que está realmente en la base de este comportamiento. Si tu hijo es víctima de estos ataques, existen formas de ayudarlo a enfrentar esta situación día a día y a disminuir el impacto duradero que tengan sobre su vida. Y aun cuando esta situación no sea un problema en tu casa en este momento, es importante conversar sobre el tema con tus hijos para que estén preparados en caso de que les toque enfrentarla. Es necesario trabajar no solamente en el niño, sino también en el entorno. Y los padres, si entre ellos se van un poco reuniendo, organizando, porque eso deberíamos hacer, si tenemos los hijos que están compartiendo en un mismo espacio, los padres deberíamos también tener momentos de acercamiento para compartir preocupaciones. Y entonces crear una propuesta, ¿no? Porque es tan malo para el niño que es víctima de esta situación como para aquel que es un agresor. Los dos casos corren el riesgo de dejar impactada la construcción de personalidad de los niños. Entonces, si logramos que se involucren los padres, que pidan que la escuela desarrolle ciertas alternativas para mejorar las relaciones interpersonales de los niños, estamos probándole primero al hijo en casa que no está solo, que cuenta con nosotros, que no solamente nos vamos a quedar en la consejería individual de tienes que, pon de parte o evítales, sino decirle, juntos vamos a buscar la solución y no solo somos dos. Hay muchas personas más que están preocupadas y vamos a ver la manera como solucionamos. Eso va a ayudar en gran medida para que el niño no se sienta abandonado, que es lo que muchas veces le torna muy vulnerable, al punto que muchos de ellos han estado en estados depresivos que han llegado a pensar que la muerte era la única manera de salir de ello, porque realmente los adultos no le daban la importancia que tenían
aquello que ellos estaban experimentando. Cuando el hecho de fastidiar a alguien se convierte en algo hiriente, cruel y constante, pasa al terreno del comportamiento agresivo, llamado bullying, y debe dejar de ocurrir. Este comportamiento agresivo consiste en atormentar a alguien física, verbal o psicológicamente de manera intencional. Puede abarcar desde golpes, empujones, insultos, amenazas y burlas hasta la extorsión para quedarse con el dinero o los bienes más preciados de alguien. Algunos niños rechazan a otros y echan a correr rumores sobre ellos. Otros recurren al correo electrónico, las salas de chateo, los mensajes instantáneos, los sitios web de redes sociales y los mensajes de texto para burlarse de alguien o herir sus sentimientos. Y es por ello que los padres y las instituciones educativas deben trabajar en conjunto para solucionar este problema. Bueno, las instituciones educativas deberían estar preocupadas no únicamente del área cognitiva del ser humano, sino también de aportar el desarrollo de habilidades sociales, porque está ahí está justamente la base sobre la que nosotros estamos controlando y apoyando a la rigidez mental, es decir, al desarrollo y a mantener aún la propia salud mental de la persona. No siempre los niños pueden tener éxito por sí solos en el desarrollo de habilidades sociales. Es necesario que el adulto, en casa los padres y en escuela los docentes, se involucren en el proceso. Enseñen a los niños a compartir, creen las condiciones para que el niño se sienta estimulado a salir de su visión egocéntrica, siente el placer de formar parte de un equipo, sienta que ser muchos es mejor que ser uno ganando a los demás. Todos estos procesos ayudan para que el niño haga una lectura diferente de cuál es su papel en relación a las personas que le rodean. ¿Qué les pareció el tema del bullying? Muy presente en nuestros hogares, así que mamitas, padres y personas también que trabajan en instituciones educativas, que sé que son muchos que nos están viendo a través de televisión abierta, por internet, tengamos en cuenta los comportamientos de nuestros hijos. Timidez, como decíamos ahí en la entrevista y veíamos, pueden ser uno de los síntomas, o muchas veces los niños no quieren ir a la escuela, tienen ese, les da vómito o comienzan a hacer cualquier cosa para no ir a la escuela. Puede ser signos de que su hijo está sufriendo de estas agresiones. Bullying, conocido también como estas agresiones físicas, estas burlas que muchos niños reciben y cuando son adultos, pues marcan una gran diferencia y pueden traer consecuencias tristes, como veíamos en ese video, hasta inclusive de suicidio, muerte. Así que está en nosotros, como padres, como profesores de instituciones educativas, parar, frenar esta situación del bullying que está afectando muchísimo a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Un buen ejemplo, y como dice también en muchos libros de esta talentosa mujer que nos ha dejado varias literaturas para que ustedes puedan también enriquecerse y adaptarlas también en sus hogares, Ellen White. Los 7 primeros años de vida de todo niño son imprescindibles, así que todos los valores, todo lo que nosotros hagamos y transmitamos, por supuesto, con nuestro ejemplo, va a servir de mucho para estos niños y para que ellos también no sufran de bullying. Yo les comento, en la escuelita de mi hija hay una, a propósito, trayendo a colación esto del bullying, una niña que nació con labio leporino. Ella lastimosamente no puede hablar correctamente, no pronuncia bien las palabras. Y para los niños, ustedes saben, es algo muy natural decirle a la niña, ¿por qué no pronuncia bien estas palabras o qué le pasa? Y comienzan ese tipo de burlas, haciendo que esta niña se sienta mal, se sienta herida. Y nuestra responsabilidad como padres, cuando nosotros hablamos con nuestros pequeñitos en casa, es decirles que esos niños, tal vez explicarles de alguna forma que no hay necesidad de burlarse,
sino tal vez de ayudar a esas personas. Entonces, un llamado de atención también a nosotros como padres. Si esto está ocurriendo en casa, si hay algún niño diferente dentro del círculo social de nuestros hijos, de los amiguitos con los que ellos se relacionan, es nuestro deber también orientarlos para que todos trabajemos en equipo y para que se pueda frenar este tipo de burlas, este tipo de situaciones que lastimosamente, como veíamos, atraen muchas consecuencias terribles en un futuro. El día de hoy hemos compartido este tema muy interesante y por supuesto ustedes pueden ver más información. Estamos ya disponiendo en el blog de nuestro programa el video de esta entrevista y mucho más. Y si ustedes tienen algo por comentarnos, si quieren sugerirnos, si quieren también compartirnos su experiencia, pueden hacerlo también a través del blog de nuestro programa. Al regresar, mis queridos amigos, tenemos más por compartir aquí en nuestro magazine femenino de Entre Nosotras. Yo quiero recordarles que nos escriban sus comentarios, sus sugerencias son muy importantes. Más sorpresas, mucho más aquí después de esta breve pausa.